Laboratorio de Biología General, Práctica 2, Moléculas Orgánicas. Los seres vivos están compuestos por un sinnúmero de elementos, dentro de los cuales podemos notar que el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre se encuentran en una mayor proporción. Estos elementos van a formar moléculas orgánicas como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos que componen a las células que conforman a los seres vivos. La mayoría de moléculas orgánicas está compuesta por monómeros. Al igual que una casa está construida con ladrillos, los carbohidratos, por ejemplo, se encuentran compuestos de azúcares simples y monosacáridos. Los lípidos realmente no tienen un monómero, sin embargo, están compuestos de ácidos grasos. Las proteínas tienen como monómeros a los aminoácidos y los ácidos nucleicos a los nucleótidos. Cada vez que se da la unión de un monómero, se elimina una molécula de agua. A esto se conoce como síntesis por deshidratación. En la parte superior podemos observar la unión de dos monosacáridos, que como resultado eliminan una molécula de agua. En la parte inferior, de igual manera, se están uniendo dos aminoácidos para formar un enlace peptídico y la eliminación de una molécula de agua. El primer grupo que veremos son los carbohidratos o hidratos de carbono. Estas moléculas poseen una fórmula base CH2O, lo cual quiere decir que siempre habrá el doble de hidrógenos que de carbono y de oxígeno. En la parte inferior podemos observar la estructura de la glucosa y cómo esta posee un grupo aldehído en uno de los extremos. Este grupo va a hacer que esta molécula sea hidrofílica. Esto lo podemos constatar al diluir un poco de azúcar en agua. Los carbohidratos pueden ser fuente de energía o ser estructurales. Se van a dividir en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son azúcares simples. Como ejemplo tenemos la glucosa, la fructosa y la galactosa. La última es el azúcar de la leche. Los disacáridos, en cambio, son la unión de dos monosacáridos. Por ejemplo, la sacarosa o azúcar de mesa está conformada por la unión de la glucosa con la fructosa. Por último tenemos a los polisacáridos, los cuales están conformados por largas cadenas de monosacáridos. Como ejemplo tenemos el almidón, el glucógeno y la celulosa. Habíamos mencionado que los carbohidratos pueden ser fuente de energía y ser estructurales. El almidón, por ejemplo, es un polisacárido utilizado por las células vegetales para poder guardar energía. Se encontrará, por lo tanto, en las papas, en el maíz, en el trigo y en todos los alimentos elaborados a partir de estos vegetales, como por ejemplo el pan. El glucógeno, en cambio, es un polisacárido utilizado por las células animales para la reserva de energía. Generalmente este se encuentra en el hígado y es liberado a manera de glucosa que puede ser utilizada como energía por las células para poder contraerse y de esta manera moverse. En cuanto a los polisacáridos estructurales, tenemos el ejemplo de la quitina. Este polisacárido se encuentra en el exoesqueleto de los insectos y también en los hongos, es lo que les brinda rigidez. Las plantas, en cambio, tienen celulosa, que son cadenas largas de beta-glucosa que brindan también la estructura a las plantas. El siguiente grupo que veremos son los lípidos, los cuales se pueden dividir en tres grupos: aceites y grasas, fosfolípidos y esteroides. Cabe resaltar que los lípidos son mayor fuente de energía que los carbohidratos para una célula. Los aceites, grasas y ceras son fuente de energía. Los fosfolípidos, por otro lado, son estructurales. Van a componer las membranas celulares. Los esteroides, en cambio, intervienen en el proceso de regulación, por ejemplo, son algunas hormonas. Las funciones de los lípidos son diversas pero muy necesarias en la célula. Por ejemplo, hablábamos sobre los fosfolípidos que componen la membrana celular. Sin membranas no habría vida. El siguiente grupo son las proteínas. Recordemos que mencionamos que los monómeros de las proteínas son los aminoácidos, los cuales se unen por enlaces peptídicos para formar cadenas polipeptídicas. Existen 20 aminoácidos, los cuales se combinan de maneras distintas para formar millones de proteínas que tienen diversas funciones. Las proteínas tienen cuatro niveles estructurales. Tenemos la estructura primaria, la cual es una cadena de aminoácidos.
Por las interacciones químicas entre estos aminoácidos, las cadenas comienzan a plegarse. Este plegamiento conforma una estructura secundaria. El conjunto de estos pliegues, llamados alfa-hélices o betas plegadas, va a conformar una estructura más compleja que es la estructura terciaria. Sin embargo, esta proteína todavía no es funcional. Para ser funcional, una proteína debe pasar por un proceso de maduración, el cual se añaden grupos funcionales. Las proteínas pueden ser estructurales, de transporte, pueden ser enzimas y de regulación y señalización. Como ejemplo de una proteína estructural, tenemos a la queratina, la cual se encuentra en el cabello, cachos y casco de las vacas. Ojo, no confundamos a la queratina con la quitina, la cual era un polisacárido estructural. La queratina es una proteína. En la parte superior también podemos observar virus, que tienen formas bastante peculiares. Estas formas son creadas también por proteínas estructurales. Las proteínas también pueden ser de transporte. Ya veremos más adelante cómo están conformadas las membranas. Sin embargo, vale mencionar que existen proteínas que están ancladas a la membrana que permiten el ingreso o salida de sustancias. Existen proteínas que tienen la función de catalizar reacciones. Estas se conocen con el nombre de enzimas. Por ejemplo, tenemos enzimas que pueden cortar algunos compuestos. Las lipasas son las enzimas que cortan lípidos. Las amilasas son las enzimas que cortan almidones. Y las proteasas son enzimas que cortan proteínas. Por último, algunas proteínas son capaces de regular y señalizar dentro de la célula. Por ejemplo, la división celular va a estar ligada a la presencia de algunas proteínas en la célula. El último grupo que veremos son los ácidos nucleicos, los cuales tienen como monómeros a los nucleótidos. Los nucleótidos, a su vez, están conformados por un grupo fosfato, una pentosa, que es un azúcar de 5 carbonos, y una base nitrogenada. La pentosa de 5 carbonos puede ser una ribosa o una desoxirribosa. La ribosa va a estar presente en el ARN y la desoxirribosa en el ADN. Existen dos grupos de bases nitrogenadas, las purinas y las pirimidinas. Las purinas poseen en su estructura dos anillos y son adenina y guanina, mientras que las pirimidinas poseen un solo anillo y en este grupo están citosina, timina y uracilo. Existen varias diferencias entre el ADN y el ARN. Por ejemplo, el azúcar pentosa en el ARN es ribosa, mientras en el ADN es desoxirribosa. La diferencia más notable es que el ARN es una cadena simple, mientras el ADN es una cadena doble que es complementaria. El ADN posee bases nitrogenadas de citosina, guanina, adenina y timina, mientras que en el ARN están presentes la guanina, citosina, adenina y uracilo. Estas cuatro moléculas orgánicas pasarán a formar estructuras más complejas y serán parte de la célula. Este fue el video introductorio, te recomendamos ver el video de explicación de la práctica. Práctica 2, moléculas orgánicas. En la práctica de hoy detectaremos algunas de las moléculas orgánicas como carbohidratos, lípidos y proteínas utilizando diferentes test. Utilizaremos el test de Benedict para detectar monosacáridos, test de Lugol para los polisacáridos, test de Sudan para los lípidos y observaremos la desnaturalización por calor de las proteínas. En esta práctica utilizaremos el kit de laboratorio, el cual incluye todos los implementos que se encuentran listados. Tener en cuenta que se debe reutilizar las cajas Petri de plástico y el material de vidrio, así como las pipetas Pasteur y las pinzas que deberán ser lavadas adecuadamente con agua y jabón. Para esta práctica en particular utilizaremos los tubos de ensayo, las pipetas Pasteur, la gradilla, glucosa, Benedict, Lugol, Sudon 4 y el colorante vegetal. Se recomienda el uso de guantes ya que el Benedict tiene características. Para poder trabajar con estos reactivos, hay que tener en cuenta la naturaleza de su peligrosidad. En los contenedores suelen haber estos símbolos, y si bien es cierto, ustedes poseen una alícuota que no posee estos símbolos, el Benedict es oxidante. Y
Y hay que tomar en cuenta que mientras estés con los guantes no debes topar tu piel. Adicionalmente, si es que sacas un poco de reactivo, no lo devuelvas al envase. En nuestro caso, trabajaremos directamente con los goteros. Para el ejercicio 1 de la detección de monosacáridos utilizando el test de Benedict, necesitaremos solución de sacarosa, solución de glucosa, Benedict, solución de almidón, jugo de cebolla, agua de la llave y vasos. Como puedes observar, no todos los componentes vienen en tu kit, por lo que deberás preparar ciertas soluciones. Tener lista para la práctica el jugo de cebolla. Para esto deberás licuar media cebolla con 200 ml de agua, cernir y quedarte con el jugo extraído. También deberás preparar solución de almidón. Para esto, mezcla una cucharadita de maicena o harina de trigo en una taza de agua fría y hierve hasta que espese. Necesitamos también solución de sacarosa, para lo que colocaremos una cucharadita de azúcar en 50 ml de agua. Recuerda que este material debe estar listo antes de la práctica para, durante la práctica, dedicarnos a realizar los ejercicios. Rotular los tubos de ensayo con las letras T, G, S, C y A. En el tubo T colocaremos 2 ml de agua destilada y este será el testigo, es decir, el control donde no se ejercerá tratamiento. Se colocarán 2 ml de cada sustancia, en la G glucosa, en la S sacarosa, en la C cebolla y en la A almidón. Colocar medio mililitro de Benedict o el equivalente de 4 gotas y deberemos someter a baño María durante 5 minutos para acelerar la reacción. Para este último paso, puedes poner a calentar en una olla agua y colocar el tubo dentro teniendo cuidado de no quemarte. También puedes precalentar agua en el microondas. El reactivo de Benedict es un agente oxidante que dentro de su composición posee cobre 2. Es capaz de detectar azúcares reductores. En este caso, los azúcares reductores son los monosacáridos. Observemos la estructura de la glucosa. Posee un grupo aldehído en uno de sus extremos, en el carbono 1. Podemos observar cómo el azúcar reduce el cobre a la vez que el azúcar se oxida por el agente oxidante. El óxido de cobre va a formar precipitados de color ladrillo, lo cual observaremos como una reacción positiva ante un monosacárido. Recordemos que cuando una molécula se oxida es porque pierde un electrón, mientras que cuando se reduce es porque se da la ganancia de uno. Recordemos entonces, se va a producir un precipitado en presencia de un azúcar reductor y Benedict. El color del reactivo de Benedict es celeste, por lo que si la reacción es negativa, se obtendrá este color. Mientras que si es que se da un cambio que puede variar desde el verde hasta el color ladrillo, se considera que es una reacción positiva. Mientras el color vaya más hacia el ladrillo, querrá decir que existe una mayor concentración de azúcares reductores. En los laboratorios clínicos suelen utilizar esta prueba para poder detectar glucosa en la orina, lo cual nos daría la idea de que existe un mal control de la cantidad de glucosa en la sangre, justamente la diabetes. En el ejercicio 2 detectaremos polisacáridos utilizando Lugol y para este experimento necesitamos solución de almidón que ya preparamos previamente, glucosa que viene en el kit, jugo de cebolla que también preparamos y necesitamos también jugo de papa. Reactivo de Lugol, los tubos de ensayo, agua de la llave y un vaso. El jugo de papa lo puedes realizar licuando una papa mediana con 200 ml de agua, cernir y quedarte con el jugo. En el ejercicio 2 utilizaremos Lugol para poder detectar almidón, que es un polisacárido. Recordemos que los polisacáridos son cadenas sumamente largas formadas por monosacáridos o azúcares simples. El yodo que hay en Lugol penetra entre estas cadenas de monosacáridos y como resultado nos da una coloración morada oscura o negra incluso. Sin embargo, no se da una reacción. Este proceso más bien es un proceso de inclusión, ya que el yodo simplemente se intercala. En esta imagen podemos observar cómo se ve una reacción positiva y una negativa. Tomemos en cuenta que el yodo tiene color amarillo. Rotular los tubos de ensayo con las letras T, A, S, G, P. Vamos a colocar 2 ml de cada sustancia. En el T, agua del grifo, en la A, almidón, S, sacarosa, G, glucosa, P, papa y colocaremos después 2 gotas de Lugol. Mezcla los tubos y anota estos resultados. Adicionalmente, observaremos cuál es el efecto de colocar el baño María por 5 minutos
Adicionalmente, colocaremos en el baño María unos minutos para observar cuál es el efecto del calor. En el ejercicio 3, observaremos la desnaturalización de las proteínas de la carne. Utilizando calor. Para esto necesitarás cubos de carne de tamaños iguales, un sartén, una cocina en la que pueda regular la temperatura, cronómetro, un cuchillo y una regla. Observa tu cocina y define cuál será la intensidad de fuego mínimo, fuerte y medio. Antes de iniciar el experimento, corta cubos de cualquier tipo de carne de 2 o 3 centímetros por cada uno de sus lados. A continuación, precalienta el sartén en la temperatura baja que seleccionaste. Una vez que esté caliente, coloca 2 minutos uno de los cubos a cocinar por uno de los lados. Una vez que se haya cocido, córtalo por la mitad como muestra en la imagen. A continuación, deberás medir con una regla cuál es la distancia de proteína que fue desnaturalizada por acción del calor. Este mismo proceso deberá repetirlo con la intensidad media y con la intensidad alta de calor. Con estos dos últimos ejercicios hemos comprobado que las proteínas pueden ser desnaturalizadas por pHs que son muy extremos o también por temperaturas altas. El ejercicio 4 consistirá en el uso de Sudan 4 para detectar lípidos. El Sudan 4 es un tinte soluble en lípido, por lo tanto se va a unir a sustancias hidrofóbicas. Necesitaremos sudán, agua de la llave, aceite vegetal de cocina y el colorante vegetal. Rotular los tubos de ensayo como A, B, C, D y E. En los tubos A y B colocaremos 4 ml de agua destilada, en el tubo A 2 gotas de sudán y en el tubo B 2 gotas de colorante vegetal. En los tubos C y D colocaremos 4 ml de aceite, en el C 2 gotas de sudán y en el D 2 gotas de colorante vegetal. Finalmente, en el tubo E mezclaremos 2 ml de aceite y 2 ml de agua. Colocaremos una gota de sudán y observaremos, y después el colorante vegetal. A pesar de trabajar en casa, no olvides mantener tu mesón de trabajo limpio.